Ok, continuamos con la segunda parte de la entrevista con Toño Winners. Ok, pues aquí estamos, habíamos quedado, se habían quedado algunas cosillas como para explicarles como, luego la gente ha pedido que les digamos un poquito más a fondo por qué sucedió esto y por qué esto, por qué este tipo de situación, en qué lugar. Bueno, nos quedamos con las bases de Winners y una de las bases que fue un parteaguas dentro de lo que fue el movimiento de Winners pues fue el World Trade Center. El World Trade Center, quiero decirles que antes de estar en el World Trade Center, ya me salté una parte importante, hicimos un evento especial ahí en el World Trade Center, en el Salón Pariam del World Trade Center, celebrando el tercer aniversario de Winners. En ese tercer aniversario de Winners, pues nuestra base era el Salón 2, y obviamente ya llevábamos como un año en el Salón Lili, de Tlalpan 1104, Metro Nativitas. En ese aniversario fue el tercero. Quiero decirles que fue, yo creo que lo que marcó quizás cómo hacer los bailes. Modestia aparte, les decía, para nuevas generaciones les puedo decir esto, no es que uno quiera presumir algo, ¿no? Sino simplemente las cosas como se dieron. Mis contemporáneos no me van a dejar mentir. Nosotros, pues con inquietud y con el auge que tenemos de gente, pues buscamos un lugar grande y llegamos al World Trade Center. En base a lo que se hacía labor social aquí en Infonavit Iztacalco, pues conocíamos mucha gente. En este caso, fuimos al World Trade Center, rentamos un salón, el Salón Pariam, y celebramos el tercer aniversario de Winners. Winners solito, o sea, tal cual como es. Presentamos obviamente el ballet, presentamos ahí algunos performances. Estamos hablando del 83, muchachos. En ese entonces, desde ahí empezamos con los performances, con lo que es show ballet. Show ballet creo que ya existía, alguien ya tenía algún show ballet, pero o si no lo tenían, pues yo creo que ahí ya lo tuvieron. Los performances, presentamos algunos, tratamos de hacer un espectáculo más grande. De ahí salió el primer eslogan de Winners, el primer eslogan vital, que fue la organización número uno. ¿Por qué la organización número uno? Primero por el lugar. Nadie se había aventurado a hacer un baile de ese tamaño, en un lugar de esa categoría, y solo, obviamente, pues Winners solo. Imagínense, pues vamos ahí a hacer ese aniversario al World Trade Center. Nos hicimos los pósters, el diseño, los pegamos, los repartimos la propaganda, todo eso. Bueno, eso fue una organización de seguidores y de gente que participaba en Winners. Son como 20, 30 personas, me acuerdo, en ese entonces, para hacer ese baile. En difusión. Íbamos y dábamos publicidad en todas las escuelas, en todo lo que podíamos, donde veíamos que había gente, íbamos. Esa fue una. El diseño, primera vez que se hacían póster de color, y nosotros lo hicimos color amarillo, recuerdo muy bien los pósters. ¿Qué otro lugar hicimos? ¿Qué otra cosa hicimos? Bueno, pues nos pedían que contratáramos dos grupos en ese lugar. Contraté dos grupos, y quiero decirles que esos grupos fueron un éxito total. Grupo Neón, que los que se acuerdan del rock en español, se acuerdan del Grupo Neón. Y otro grupo que, pues, se llamaba Caifanes. Los tuve que contratar para poder tocar ahí. Porque, pues, obviamente era música viva. A lo menos no tocaron ninguno de los dos, ¿eh? Nada más fue contratarlos. Hicieron su show, pero, pues, obviamente es como si no hubieran tocado. Porque la gente esperaba a Winners. La primera es que se hizo preventa de boletos. Lo hicimos en el World Trade Center. Esa preventa de boletos fue increíble, increíble, increíble. Había colas para comprar boletos en Hair Discos, que estaba en República de El Salvador. Bueno, al momento de que compraban un disco, pues nosotros le dimos un incentivo a la gente. Compraban un boleto, le regalamos un disco, perdón. Entonces le damos un incentivo a la gente de ese disco. En el World Trade Center comprabas tu boleto y te regalamos una calcomanía de Winners. Sticker de Winners. Primero, tenemos que cuidar todo lo que había en el World Trade Center. Para nosotros era pues ver las meninas y ver tantas obras de arte que había ahí, pues no podíamos darnos el lujo de hacerlo mal y de destruir las cosas.
Entonces rentamos publicidad en ese lugar Dino al graffiti o Dino, no pintes las paredes y todo eso. Obviamente contratamos seguridad, dos camiones de seguridad. Primera ocasión que se hacía en eso. Se cateó entrada de hombres y de mujeres. El lugar pues era, nadie había hecho de esa categoría. Y bueno, el resultado es ese, ¿no? Yo creo que es, aparte de lo que fue el evento de Guinness en el Estadio Azteca en esta época moderna, el récord Guinness en esa, que fue una cantidad de gente interesantísima, impresionante, yo creo que después de eso fue el famoso tercer aniversario de Guinness, donde metimos arriba de 15.000 gentes en ese evento. Me impresiona esa cantidad de gente ahora. Yo quisiera que hubiera eventos más seguidos de cualquier compañero que metieran esa cantidad de gente. Pero lo que más me impresiona es que lo hicimos con un equipo que pues, no se compara con lo que tenemos ahora. Y pues tratamos de que hicimos pruebas acústicas desde antes, cómo le hacemos para acá, para allá. Entonces, lo hicimos con Bajo Servín Vega de pues, L35, recuerdo, que nos dieron muy buen resultado. Y bueno, la gente se fue contentísima. Un éxito brutal. Por eso se le puso a la organización número uno. No por, yo no, en Winner no van a escuchar un eslogan que no vaya con la realidad. Yo no lo voy a inventar y no voy a permitir que digamos mentiras, ¿no? Y como no lo vamos a decir, y nunca hemos dicho alguna mala palabra en el micrófono durante tanto tiempo, en este caso tu amigo Toño Winner se encarga de eso. Y bueno, por eso fue el nombre de la organización número uno Winners. En el World Trade Center, grandes, grandes experiencias. Sí, ahí en ese evento creo que es el único que he estado nervioso por todo lo que implicaba. Ahora me dicen que si me dan nervios, no, nunca, nunca sentí nervios, sentía ansia y nervios no, no, no se tenía. Pero ese evento sí, específicamente ese evento sí. Y miren que ya había tocado antes de esto, había hecho un evento en Sala de Armas, en Sala de Armas en la Puerta 5, hicimos un evento con Winners, pero no fue aniversario, obviamente, fue un evento que solo promocionamos y pues fue un evento padrísimo, pero el World Trade Center tuvo algo tuvo que ver. Ya habíamos pisado Sala de Armas, lugares muy importantes en ese entonces. Había compañeros que tocaban en Coyoacán y nunca, bueno, obviamente ellos sabían de Winners, nosotros no sabíamos quienes tocaban, y cuando fuimos a solicitar la instalación, pues a Winners no se la dieron. Fuimos a solicitar una instalación en el centro histórico y tampoco nos la dieron, no sé por qué, pero bueno, no nos hizo falta. Al final de cuentas, eso marcó la historia de Winners, y de ahí pues empezamos a salir a Iztapalapa, que era la delegación cerquita de Iztacalco. Y bueno, Iztapalapa, ¿qué les puedo decir de Iztapalapa? También me marcó mucho la Iztapalapa. Hicimos eventos increíbles en Iztapalapa. Todos los lugares, todas las colonias, ahí estaba Winners, la pista 69, me acuerdo. El primer evento que salimos a tocar en las calles fue la pista 69. Es Avenida 4 y calle 69, frente al Deportivo de Santa Cruz, Mellehualco. Ese fue el primer evento. Que fuimos, obviamente yo no sabía, yo como Antonio Morales, no sabía qué era eso. Y cuando llegué a la esquina de esa dirección, pues yo buscaba un salón, y al momento de no ver un salón, sale una persona diciendo que quiénes éramos nosotros, porque nos vieron con el camión de Winners, y dicen: No, pues yo soy Antonio Morales, dice, yo soy Alfredo Pedrosa, me acuerdo el buen Alfredo Pedrosa. Y aquí se va a hacer el baile. Y que digo, ¿dónde? Aquí. Y dije, no, pues yo me quería regresar. Yo no sabía que era eso. Yo no, digo, no por mala onda, sino no sabía que era eso. Y le hablo a mi papá. Mi papá, como buen padre, dice, ¿usted se queda? Si no, pues nos daba, ¿no? Bueno, nos quedamos con todo gusto. Y bueno, pues ahí estuvimos. Ese fue el primer evento. Cerraron con rejas y todo eso. Y el primer sonido con el que yo alterné. El primer sonido con el que yo alterné fue un sonido que se llamó Tirso, en la pista 69. Yo no sabía que era eso tampoco, pero yo sabía que existían los sonidos tropicales, porque aquí en Iztacalco había un sonido que era la changa y hacía todos los miércoles. Nunca fui, pero me contaban que hacía todos los miércoles ahí
en Santa Anita con Doña Rosa, pues obviamente vecinos de Iztacalco. Entonces, en la pieza 69, el primer sonido que el sonido de música tropical fue el señor Tirso. Y al momento que estábamos conectando, acomodando el equipo, pues sí, nosotros era impactante, no sabíamos, no teníamos ni cómo poner el equipo, no teníamos ni mecate ni nada. Nosotros, imagínense todas las luces de un antro, que era el World Trade Center, llegamos allá, pues sí, nos llamó mucho la atención, nos costó trabajo, la verdad. Y eran como 5 de la tarde y vemos que llega una camioneta. Obviamente no habíamos visto la publicidad, pues yo no me dedicaba a eso, era el que se dedicaba a eso era mi papá. Él sí sabía de qué se trataba, yo no, ni los hermanos. Entonces llega una camioneta y de ahí veo que bajan como 10 muchachos de una vanet y bajan cada quien con cuatro, me acuerdo que eran cuatro trompetas de las unas grandes. Cuatro trompetas, dos piñitas de tweeters y dos cajones con bocina de 18 pulgadas. Cajones. Si la memoria no me falla, creo que eran blancos o rojos. Y bueno, cuando llegan y dicen, bueno, ¿dónde nos vamos a conectar? ¿A dónde nos vamos a poner? Y yo dije, pues, ¿y ustedes quiénes son o qué van a hacer? Y dicen, no, pues nosotros somos Tirso. Y cuando veo eso, digo, caramba, oiga, señor Alfredo, ¿quién va a tocar aquí, no? ¿Quiénes son ellos? Y dicen, no, pues son ellos, Tirso. Pues a tocar, y le hablo a mi papá nuevamente, oye papá, vente que hasta vamos a tocar con un sonido de música tropical, y mi papá me dice, no, usted se queda ahí, y con todo gusto nos quedamos con mi papá. Fue impactante para mí, y no por mala onda, sino yo no sabía qué era eso, y aún él, que de repente empiezan a escuchar de los muchachos que empiezan a conectar, les vamos a dar en la torre, y les vamos a ganar, y ya saben de eso, pues todos los que tienen sonido dicen, llegaba público, yo veía que empezó a llegar gente y decía, no, pues ahora sí, ¿quiénes son esos? No, pues va a ganar el Tirso y les va a ganar y pues uno se queda así como diciendo, bueno, ¿qué es eso, no? Y después me dicen, es que tiene un DJ que se llama Víctor Estrella, que es mejor que el de Winners y ya saben, 20,000 cosas. Pues imagínense lo que sentía yo en ese momento, venir de un lugar muy diferente a llegar a que no pueda ni conectarme y luego ver que eran cómo ponían sus cosas, yo ni sabía cómo hacer. Bueno, como Dios me da a entender, gracias a Dios tuvimos éxito, nos fue muy bien, el baile estuvo increíblemente abarrotado, fue la primera vez que a mí me dieron dinero, que recibí dinero, mi papá no lo recibía, me dijo, agárralo tú, y no sabía yo esa cantidad de dinero que se recibió. Nos fue muy bien, pero ahí empezamos a tener la experiencia. Después ya tuvimos con Estrellas Fania, de Iztapalapa, después tuvimos con Cubaney, un gran muchacho Cubaney, yo me acuerdo muy bien de ese tipo de... Ya era de cómo llegaba vestido en la época romántica. Ya me empezaba a gustar eso de alternar con los muchachos porque me llevaba mucho la atención. Eran dos ritmos completamente diferentes. Yo hacía lo mío y la gente contentísima. Y yo veía que el del sonido inclusive llegaba personalizado, o sea, era Cubaney, como un dandy de blanco, bien hecho, ¿no? Como ahora, pues cualquiera sale como sea, ¿no? Pero en ese entonces yo recuerdo que veía yo a los compañeros, me acuerdo Tirso, cómo llegó vestido también, Estrellas Fania, grandes sonidos, si la memoria no me falla, no recuerdo qué otro, se me está yendo otro nombre por ahí, pero... Pues era muy bonito ir a tocar con ellos a esa fue Iztapalapa. Y de ahí pues brincamos a otro lugar. De Iztapalapa nos fuimos a la llantera de Zapotitlán, Calzada México Tullehualco, en donde pues digamos un lugar que también marcó historia dentro del movimiento. ¿Qué se manejaba de música? Porque bueno, me dices que buen Chiva me preguntó qué se manejaba de música. Pues ahí en ese entonces ya se manejaba música high energy y lo que era el pop rock, así se llamaba, pop rock y high energy. Manejábamos más pop rock en el antro del World Trade Center que high energy. Música disco pues era la música que iba saliendo, entonces se manejaba ya muy poco. Entonces eso era lo que íbamos a hacer a los lugares, un movimiento muy especial. La música, ¿dónde se conseguía la música? También es algo que me han preguntado mucho. Se conseguía en la Zona Rosa, en un lugar que se llamaba Sorba. Gracias a Dios, nunca tuve reparo en gastar en música, siempre me gustó el movimiento, siempre nos ponían los últimos éxitos, siempre traíamos
de lo mejor de importación. Música importada de Canadá y Estados Unidos, que era lo más que llegaba. Después empezaron a llegar los europeos, pero la música de importación era en Sonia Discotec y en Sorba, era lo que nosotros manejábamos de música. Zona Rosa, no había otro lugar. Mi papá iba a Estados Unidos y traía discos, pero no exactamente los que queríamos, hasta que fui a Estados Unidos y empecé a tener otro tipo de música. Obviamente íbamos a las fronteras y traíamos música diferente. Por eso nos caracterizamos por ser muy especiales en la música. Siempre tener los éxitos, siempre ir adelante, siempre marcar pauta, siempre marcar concepto. De ahí salió otro eslogan que dice siempre marcando la pauta. Y obviamente ya empezamos a ser copiados mucho, salió otro eslogan que decía el original, donde todo el mundo saca copia. Empecé a tener contacto con grandes personalidades de la música. Obviamente aquí en Conavit Iztacalco llegué a tener la visita de ahora le dicen que es competencia, yo le digo que es compañero, ¿no? En este caso llegó a verme Mari Silva, Polinar Silva, Conrado y Tony Barrera. Yo no sabía quiénes eran, pero obviamente con el paso del tiempo me di cuenta que eran ellos. Nos venían a ver, obviamente ellos, Mari Silva invitaba a mi ballet que se fueran a su sonido, en este caso que era Polimarch. Y bueno, pues la cuestión era que pues, eran nuestras amigas, los del ballet. En ese entonces las del ballet eran pues novias de uno y por eso no se fueron con ellos, pero siempre les había hecho la invitación. Y bueno, eran mujeres muy, muy guapas, siguen siendo muy guapas. Un saludo para ellas, nos alcanzan a ver todavía. Grandes, grandes muchachas, grandes vecinas. Y salieron grandes bailarines, en este caso pues Angélica, ella sí la audicionamos allá en el World Trade Center, ella vino de un antro para acá. Angélica, pues el show se llamaba Tropic Show, otro show que se llamaba Amante y así cositas que le poníamos de nombre a los shows, pues, que vienen a la memoria. Me acuerdo que se llamaba Miami, en un show que hicimos con ellos. Bueno, eso fue, estamos hablando de World Trade Center, ya empezó la llantera de Zapotitlán. Y bueno, pues para esas nuevas generaciones, quiero decirles que esa es pues una historia a grosso modo de Winners. Ahora, ¿qué me marcó Iztapalapa y dónde empecé a salir? Pues ya empezamos a recorrer ya, pues obviamente primero fue la colonia, después fue la delegación y después las delegaciones colindantes con Iztacalco, y pues obviamente ahora ya estamos hablando de estados, Estado de México, y estamos hablando de todos los estados colindantes con el centro del Distrito Federal. Me gustaba mucho porque pues había en ese entonces lugares muy grandes, se podían hacer, pues había más facilidades, balneario olímpico, entonces era lo más que pude hacer, el Palacio de los Deportes, que llegamos a tocar ahí en el Palacio de los Deportes, en una nave, no en el módulo, una nave. Y bueno, había lugares como Los Espejos, Salón Lili, todo ese tipo de lugares. Ahora, pues aquí la Chiva tiene algo que quiere preguntarme. No, pues igual, ven, nosotros sabemos, bueno, tus seguidores o la gente que sigue el ambiente, de que Winners ha sido, bueno, cuna de grandes DJs. ¿Qué nos puedes comentar de todo eso? Bueno, hablando de los DJs, el primer DJ que tuvo Winners pues fue un servidor, Antonio Morales. Ha sido la voz oficial durante tantos años, 33 años ya, Antonio Winners. Fui el primer DJ, no había otra voz. Sí, de repente hay muchachos que he invitado, pero tres más o dos más podría ser, pero siempre ha sido la voz representativa de Winners. Primer DJ, Mario Morales, Antonio Morales, podemos decirle que ahí Mario Morales, mi hermano, Mario. Y de ahí pues era el titular, porque había otro muchachito que se llamaba Pedro Pablo, pero más que nada él bailaba. Pero sí llegó a hacer sus palomazos con Winners, pero el titular ahí ya fue Mario. De Mario brincamos a otro DJ que se llamó Alfredo. Creo que Alfredo, quiero decirles que yo creo que él fue de los mejores DJs que he tenido. Todos han sido buenos, todos. Porque para estar en Winners tienen que ser buenos. Pero Alfredo fue un DJ que muy especial. De hecho, él fue el único DJ, junto con Mario,
que han hecho los programas en Cosmo Estéreo 103, en Radio Hits. No ha habido otro DJ. Quien les diga que otro DJ de Winners, no, nadie lo ha hecho. Solamente Alfredo y Mario hacían los programas para las estaciones de radio en ese entonces. Alfredo lo teníamos en el Water Center. Obviamente lo alternamos junto con Mario, Alfredo y yo. Yo me quedaba como tercera voz. Yo era el que hablaba en el Water Center y hablaba en Winners. De ahí, de Alfredito, tuvimos otro DJ que se llamó Tony. Tony, de allá del sur de la Ciudad de México. Y después de Tony llegó un DJ que yo siempre odié al principio, por obvias razones, porque pues fue, como les comentaba en la parte anterior, hace un momento, que pues era parte de un sonido que se llamaba Tirso. Y después de Tony fue un DJ que se llamó Víctor Estrella. Y con Víctor Estrella sucedió un fenómeno muy especial, ¿no? Obviamente yo no lo quería, no lo quería en Winners. No tanto por su calidad, sino por todo lo que me habían dicho todo el público. Pero mi papá me dijo, ¿sabes qué? Que vamos a darle oportunidad a ese muchacho. Obviamente sé distinguir cuando tienen talento y pues trabajamos con él, lo invitamos y pues creo que ahora sigue ese movimiento que se hizo con Víctor Estrella, sigue vigente y yo lo veo que lo trabajan muchos equipos de sonido, ¿no? Que le van a hacer al Winners, que son sonidos tropicales y usan esas rolas y se las quieren agenciar, pero bueno, la historia ahí marca, los cassettes ahí marcan, las grabaciones ahí marcan, los videos ahí marcan. Ese DJ que se llamó Víctor Estrella fue parte importante de Winners 7 años y todo el mundo habla de los últimos 3 que tuvo con Winners. Últimos 3 que trabajamos con él bastante aquí en lo que es el centro de operaciones de Winners, pues teníamos que las mezclas, los discos, la música, pulirle la técnica, no tanto enseñarlo a mezclar, porque él ya sabía, porque si no, no puede, no, aquí en Winners no puede estar un DJ que no sepa mezclar, ya sabe mezclar, pero bueno, obviamente no tenía la. No era tan fino, por decir algo así, por los que me van a entender. Y bueno, y para cargarle un concepto, ¿no? El concepto que queríamos como Winners. Obviamente son buenos, hacen lo suyo, pero el concepto que siempre ha prevalecido es el concepto que hemos metido, en este caso, tu amigo Toño Winners. Eso es lo que se les decía. Nos costó mucho trabajo hasta que, pues, entendió. Obviamente, pues, tenía lo suyo, su talento, y pues empezó esto a crecer. Grandes ensayos. Grandes discrepancias con él también, obviamente, y eso es bueno porque eso te hace que vayas puliendo cosas y sale. Y la publicidad que se le empezó a dar a él se le empezó a dar una publicidad muy grande a costa de Toño Winners, ¿no? Obviamente era algo que hacíamos bien en Winners y decíamos, por Víctor Estrella y Víctor la estrella de Winners. Y magia en tornamesas y todo eso. Bueno, obviamente se ensaya, eso se le explica, eso se le dice qué hacer y él lo hacía, ¿no? Obviamente adicionado con la tecnología en ese entonces, pues al grito de la moda, ya empezamos a poner los samples, los famosos samples que hacíamos y que se manejaban y que fueron, pues yo creo que un parteaguas también entre los DJs. Empezamos a traer artistas de música high energy, que estaban en su momento bastante, Divine, Jessica Williams, My Marine, Man to Man, Interactive, bueno, ahorita les doy la lista completa de todos los artistas que llegamos a traer, de esa música high energy. Obviamente ellos veíamos lo que hacían, lo que proyectaban DJ Dero. Bueno, aquí pueden ver uno de DJ Dero, que también teníamos ahí, ahorita les voy, va saliendo con todos los artistas, nos viene a la mente. Y empezamos a alternar, obviamente empieza a hacer ruido Winners y empieza a sonar en todos lados y nos empiezan a llevar de muchos lados. Y con el currículum que traíamos, de donde habíamos tocado, lugares muy especiales y todo éxito, gracias a Dios. Pues quiero decir, y modestia aparte, obviamente porque me lo ha preguntado la Chiva, no porque yo quiera creerme más o comentarlo,
nos empiezan a contratar. Creo que somos el único sonido que nos ha contratado gente del medio artístico. En este sentido, obviamente uno hace el baile y contrata, ¿no? Pues nosotros en ese entonces empezamos a trabajar con una agrupación que se llamó Timbiriche. Y Timbiriche, pero estamos hablando del Timbiriche de veras. El Timbiriche que ha sido el mejor grupo juvenil en la historia. Ok, ve, vamos a continuar con la tercera parte y ahorita nos comentas, ahora sí que esas anécdotas con los grupos como Timbiriche y creo que también ahí anduvo Caló y otros más. Claro, Ahorita sí. continuamos.